las posesiones demoníacas. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Qué es una posesión demoníaca? Una posesión demoníaca es el control interno, intermitente o permanente, por un demonio de las acciones del cuerpo de un ser humano. Un demonio es un espíritu o ser sobrenatural que en diversas creencias y religiones encarna y representa al mal. La demonología se encarga de dar jerarquía o de alguna manera organizar la complicada estructura de las legiones de la oscuridad. A través de la historia se han documentado hechos sobrenaturales que relacionan la llamada posesión demoníaca con una supuesta solución o explicación lógica. La ciencia ha tratado de tachar la mayoría de los casos de posesiones demoníacas como afecciones de la mente o ataques psicóticos. Posesiones demoníacas a través de la historia. En el siglo XVII, algunos casos de supuesta posesión demoníaca fueron atribuidos a las prácticas de brujería realizadas por brujas y, sobre todo, a brujos. El método que se creía que utilizaban era la entrega de un objeto personal, desde un simple peine, mechón de pelo, lápiz, pedazo de hoja, calcetín. Después de la funesta oración a los demonios, ese mismo objeto funcionaba como receptáculo de la persona, quedando a merced del brujo para ser entregado a los demonios. Era común pensar que un demonio se vería afectado si se afectaba el cuerpo del endemoniado. También se creía que los brujos utilizaban la llamada posesión carnal. Esta misma consistía en que las mujeres que tuvieran intimidad con el brujo serían marcadas como nuevo territorio, listas para ser poseídas por el demonio en cualquier momento. Fue el caso de un sacerdote, preceptor del convento de las monjas ursulinas de Aix, que en el año 1610 fue acusado de ser brujo y de haber abusado y endemoniado a las religiosas que estaban a su cuidado espiritual. Pero aún más conocido fue el caso de las endemoniadas de London, en el que el joven sacerdote, Urbano Grandier, fue acusado por la superiora del convento de London de haber endemoniado a todas sus monjas. Este mismo fue condenado a ser quemado en la hoguera. Un caso similar tuvo lugar en el convento de San Plácido de Madrid, en el que su director espiritual, Fray Francisco García Calderón, fue denunciado y condenado por la Inquisición española por haber seducido y endemoniado a las monjas. Tras algunas investigaciones, se reveló que la superiora del convento Teresa Valle de la Cerda confesó ser poseída por un demonio llamado Peregrino. Y que además de ella, 25 monjas más estuvieron endemoniadas. En el año 1791, Eberhard Mielin describió por primera vez un caso de personalidad múltiple, redefiniendo lo que antes se había conocido como posesión demoníaca a una afección psiquiátrica. Cuando estaba junto a una joven alemana de aproximadamente 20 años, esta comenzó a hablar en francés a la perfección, e incluso su alemán adquirió un acento afrancesado. Lo increíble de este caso es que su nueva personalidad al parecer conocía a su primera personalidad, es decir, cuando se encontraba la personalidad francesa, mantenía las memorias de la personalidad alemana. Sin embargo, la personalidad alemana era incapaz de recordar algo de la personalidad francesa. Eberhard afirmaba que la joven asumió una personalidad o la otra con un gesto con las manos. Los exorcismos. Annalise Mitchell. El exorcismo de Emily Rose es una película basada en la vida de Annalise Mitchell, uno de los más controversiales y famosos. Annalise Mitchell, de 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, fue a parar a un centro psiquiátrico. En 1973,
la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces, despreciaba objetos religiosos y bebía su propia orina. Los padres de Annalise decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió un exorcismo. Aún así, en secreto, dos sacerdotes le hicieron diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado. Annalise falleció en 1974, con solo 23 años, víctima del agotamiento. Clara Germana Selle. Clara Germana Selle, una adolescente de 16 años, cristiana y de la misión San Miguel en Sudáfrica, en un extraño ritual hizo un pacto con Satanás en 1906. A partir de ese momento hablaba y entendía lenguas que para ella eran desconocidas, rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Clara fue sometida a un exorcismo durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaban ayudarla. Más de 160 personas fueron testigos de cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. Dos días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo de Clara. Arnie Chayanne Johnson. Arnie Chayanne Johnson se hizo famoso por ser el primer enjuiciado como demonio asesino. Sus representantes legales intentaron demostrar que el acusado no era culpable de los crímenes cometidos, pues estaba poseído. Johnson acabó con la vida de su casero en Connecticut en 1981. Durante el juicio, los famosos parapsicólogos Ed y Lorraine Warren determinaron la posesión demoníaca como veraz en este caso. El juez dictaminó que la posesión no era una defensa contra el asesinato y condenó a Arnie Chayanne Johnson a 20 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 6. Michael Taylor. Michael Taylor fue acusado por su esposa Christine de haberlo engañado con otra mujer durante una junta con sus amigos en Osset, Gran Bretaña en 1971. Tras los señalamientos, Michael Taylor empezó a insultar y luego desató su rabia, lo que provocó la salida de su casa. Los vecinos decían que estaba poseído. Su comportamiento violento y errático se extendió durante meses hasta que el propio Taylor pidió ayuda para que le quitaran aquel mal de su cuerpo. El exorcismo que le practicaron duró un día, pero los sacerdotes alegaron que el demonio del asesinato aún permanecía. Taylor llegó a su casa y asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. En el juicio fue absuelto por demencia. Julia, paciente de Richard Gallagher. Julia era el seudónimo de una paciente del psiquiatra Richard Gallagher en el año 2008. Gallagher, como profesor universitario, documentó que el caso de Julia era único, pues con frecuencia los especialistas respaldan que las posesiones son fraudes o severos trastornos mentales. Richard Gallagher describió que Julia levitaba sobre la mesa, hablaba lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Años después se desconoce lo que ocurrió con Julia. Anne Klun. Anne Klun era una chica de apenas 14 años que empezó a mostrar señales de estar poseída por un demonio. No solo mostraba rechazo a objetos religiosos, sino también practicaba obscenidades sexuales y hablaba lenguas extrañas. Aunque en 1912 le practicaron un exorcismo, los demonios se alojaron otra vez en el cuerpo de la adolescente. Para entonces, la decisión fue otra, la trasladaron a un convento apartado donde le hicieron más exorcismos que casi acaban con su vida, pero el resultado fue alentador. Realidad o ficción. El pensamiento del hombre a través del tiempo ha demostrado que el simple hecho de sugestionar a las personas al miedo las hace vulnerables y fáciles de controlar. Sin embargo, en ocasiones el mismo se encarga de disfrazar las mentiras de verdad. Tú mismo eres libre de pensar o creer lo que quieras, fraudes se han descubierto con el tiempo, pero debes recordar que existen cosas sobrenaturales que la misma ciencia aún no puede explicar. Realidad o ficción, las posesiones demoníacas afectan a las personas y lastiman a los más allegados. Puedes indagar y crear tu propia opinión, pero recuerda ser cuidadoso con las palabras. Algunos han vivido en carne propia lo que a otros le parecen cuentos chinos o leyendas de antaño.
Deja en la caja de los comentarios tu opinión y comparte este video con personas que piensen que la vida es un regalo hermoso.